Sí, pronto llegamos a eso, créeme. Esa chica, eso es, fue trasladada aquí desde el Hospital General, sí. Eso fue, sí, hace un año, fue uno de esos casos de emergencia. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Enfermedad? No, no, estaba herida, no enferma, sí. La vi con mi ojo clínico, sí, puede ver que tenía una herida enorme. ¿Una herida enorme? Tenía todo el cuerpo envuelto en vendas y más vendas y un brazo escayolado, sí. Eso parece bastante grave, sí. Sí, fue un accidente, qué miedo, los coches, ¿no? Sí. ¿Coches? ¿Quiere decir que fue un accidente de tráfico? Sí, eso fue lo que causó las terribles heridas, justo... juro que salió en la prensa.
Sí, lo investigué todo, sí, fue terrible, sí. Me atrevería a preguntar qué le pasa a este viejo. La operación. Pensaba que lo del accidente se refería a su accidente. Acaba de mencionar algo sobre una gran operación. ¿Te refieres a la operación de la señorita Ini? Sí, la señorita Ini. Fue un accidente tremendo, sí. Tenía toda la cara quemada, como una tostada negra. Fue horrible. ¿De verdad es que fue tan horrible? Menos mal que la señorita Ini tenía una foto de sí misma. Me dijeron que pudieron recomponer su cara gracias a esa foto, sí. ¿Una foto? Esa chica, verás, acababa de obtener su permiso de conducir. Así que resulta que tenía la foto del permiso encima, sí. Oh. Verás, conseguí su foto para poder recordarla. Sí, bueno, más bien la mangué. ¿Y la ética profesional? Oh, un momento. Ya no te acordabas de que no es el verdadero director. ¿Qué? ¿Qué? Una chica guapa como ella, seguro que tiene muchas fotos de sí misma, sí. Claro. Es mío, mi tesoro. ¡Precioso! Este juego salió antes o después de las pelis. Porque como referencia al libro me haría más gracia de algún modo. ¿Qué le pasó al permiso propiamente dicho? ¿Quién sabe? No me molesten preguntar. Probablemente se quemaría con el coche, sí. Vale, foto del permiso añadida al acta del juicio. Bien, háblame del accidente. Así que investigó sobre el accidente de Ini, ¿correcto? Sí, claro que sí. Sí, leí todos los periódicos en los que salió, sí. ¿Qué tipo de accidente fue? ¿Lo recuerda? Sí, un momento, iré a buscártelo. Me refiero al artículo. Ahora ya no sé qué otra cosa pensaste que podía... En fin... ¿Lo tiene? Bueno, no me malinterpretes, pero pensé que podía ocurrir algo así, sí. Sí, seguramente fue eso. Obsesivo al máximo. Pero seguro que este tipo podría enseñarme a seguir una pista. Aquí está, sí. Según esto, la señorita Ini va en el asiento del copiloto, sí. El asiento del copiloto, ¿eh? Y dormitama, eso pone. Se despertó tras una sacudida y en unos instantes estaba rodeada de llamas, sí. La señorita Ini luchó contra la puerta, consiguió abrirla y se las arregló para salir. De todas formas, puedes leerlo en el artículo, sí. Recorte de periódico 2 añadido al acta del juicio. Una nueva pista. Debería echarle un vistazo. Pues eso voy a hacer. Recorte de periódico 2, comprobar. 24 de mayo. Anoche, dos mujeres que iban en un coche se estrellaron contra la mediana de la autopista. Una no pudo escapar de las llamas y murió. La investigación abierta ha revelado que la conductora se había quedado dormida. Inimaini entrevistada sobre el choque. Estaba muy cansada y me quedé dormida. Se produjo el choque y entonces me desperté envuelta en un mar de llamas. Seguía medio dormida, pero conseguí abrir la puerta derecha y salir del coche. Creo que es todo lo que recuerdo. Si creemos a Inimaini, la persona que conducía el coche era su hermana Mimi. Mimi Maini era enfermera en la clínica quirúrgica Grey, en la que 14 pacientes murieron accidentalmente por sobredosis. ¿Es todo una simple coincidencia? Eso es una opinión, no un titular. En fin. No sé de periodismo, lo siento. Hace medio año que operaron al señorita y se recuperó, sí. Le dieron el alta alrededor de diciembre del año pasado, sí. Ya hace medio año, Sí, ¿qué tal ha estado? Ha sido de ayuda, ¿verdad? Sí. Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, entonces voy a volver a mi habitación, sí. Saludo a la señorita Ini... A la señorita Ini, ¿vale? Sí. Ya es hora de que me vaya, sí. ¡Uy! ¡Decididamente es hora de irse! Me encanta. Sí. Volvamos a la aldea Kurai. Creo que ya tengo suficiente para... ¡Eh! ¿Qué tal te ha ido? ¿Fuiste a la clínica? Sí, averigüé unas cuantas cosas, supongo. ¿Qué ocurre? ¿No tienes buena pinta? Ah, sí, la viejita... La vieja abuela llamó antes a la poli. ¿Eh? ¿A la poli? ¿Para qué llamaría Morgan a la policía? Dijo que tenía algo que decirles. Las cosas están poniendo interesantes. Hija de perra. Va a ir allí en plan... En fin. Aquí... No lo recordaba, pero aquí fue donde en el episodio que se perdió me di cuenta de lo que iba a hacer. La muy perra, seguramente vosotros también. Ah, cabrona traidora. En fin, vamos a ponerle la magatama en la cara a la puñetera Inimaini, o como se llame. Y... Creo que está aquí. Sí, creo. ¡Bien! Hacía como un buen rato que no nos veíamos. Así es. Creo que ya tengo información suficiente para desbloquear su secreto. O sea, ¿por qué me mira con esa cara tan tenebrosa? Porque te vas a cagar. No, hablar no. Qué idiotez. Presentar... Magatama de Maya. ¡Toma ya! El accidente.
Por favor, hábleme sobre el accidente de tráfico. ¿Eh? O sea, ¿el de quién? ¡El de su hermana, naturalmente! ¡Oh, claro! Pues, o sea, ese tal Dr. Grey hizo que mi hermanita se quedase dormida. Y, o sea, ya está, es todo lo que tengo que decir. Interesante. Ginny acaba de preguntar el de quién, lo que significa que debe de saber algo sobre un accidente de otra persona. Como ya dije en el episodio anterior, no, o sea, también preguntó qué asesinato antes, así que, en fin. Muy bien, cambiemos de tema. ¿Y si me hablas sobre el accidente de la otra persona? ¿Eh? ¿Un accidente de otra persona? ¿A qué se refiere? Me refiero a usted. Quería preguntarle por su accidente de coche. ¿A mí? Sí. Vaya, caray, qué raro, o sea, no tengo ni idea de lo que me está hablando. O sea, ¿puede demostrar que yo he tenido un accidente? Sí. Pruebas. Reporte del periódico 2. Eche un vistazo a esto. Es un artículo de... ¡Ah, joder, macho, no sé hablar hoy! Eche un vistazo a esto. Es un artículo de periódico de hace un año. Dice, Inimaini entrevistada sobre el choque. Sufrió una lesión muy grave y tuvo que ser ingresada en un hospital, ¿correcto? ¡Hostia! ¡Un momento! ¿Ahora qué pasa? ¡Esa no soy yo! ¿Eh? O sea, es que esa persona se llama como yo, pero no soy yo super para nada. Mi nombre, Inimaini, es como bastante habitual. No, no lo es. ¿Pero qué tontería está diciendo? El nombre de su hermana, Mimimaini, también aparece. ¡Súper guau! O sea, qué coincidencia de espeluznante. Tengo la carne de super gallina. ¿Se piensa que se va a escaquear así? O sea, ¿y ahora qué? ¿Tiene algo que super demuestre que estuve hospitalizada? De hecho... sí. ¡Súper toma ya! Esta es la prueba. O sea, ¿qué se supone que es esa foto? La conseguí en el hospital en el que estuvo usted ingresada. ¿Y eso? Allí hay un paciente. Allí hay un paciente. Es un gran admirador suyo. Como recuerdo de su estancia, robó esto. Debo decir que se parece bastante a usted. No sé qué serán estas marcas blancas. ¡Este falso director siniestro! Lo conoce. ¿Está dispuesto a hablarme sobre el accidente? Ya sabes que no. O sea, un momento, vale, ¿y qué? ¿Tuve un accidente? Sí, pero, o sea, no tiene nada que ver con este asesinato. En realidad, sí. Fíjense en este artículo. Dice que una de las mujeres murió, ¿correcto? ¿Y? Esa mujer que murió, ¿a quién cree que se refieren? ¿Cree que la mujer que murió en aquel accidente pudo haber sido... ya lo han dicho, Mimimaini. ¿Qué rayos? Creo que fue su hermana, Mimimaini. ¡Mimi! Usted iba con su hermana en el coche mientras ella conducía. Las dos estaban juntas cuando se produjo el accidente, así que no hay más que uno. Bien. ¡Guau! ¡Qué rápido se va cuando se sabe más o menos lo que hay que hacer! En fin. Accidente de tráfico. La verdad es que no sé cuándo tengo que terminar, mierda. No recuerdo dónde empieza el episodio siguiente. Creo que voy a mirar un momento dónde empieza el episodio siguiente para saber dónde tengo que terminar. Vale, como todavía no está editado, más o menos tengo una idea de dónde es, pero no estoy del todo seguro, así que voy a poner más o menos dónde creo que es, y si veis que se repite un poco en el siguiente capítulo, pues lo siento, ya sabéis por qué fue. Montado en el coche con mi hermana, íbamos, o sea, de camino a casa. Yo iba en el asiento del copiloto cuando me dormí. Y entonces, ocurrió. En aquel momento, cogí mi bolso y escapé por la puerta del copiloto. ¿Y su hermana? Es que... no pude hacer nada. El coche estaba lleno de humo, no se veía nada. Lo siento. Y me lo dices tan feliz. Háblame del Dr. Grey, perra. ¿Drogó el Dr. Grey a su hermana con somníferos para provocar el accidente? O sea, iba a saco por mi hermana. Dijo que hizo eso para vengarse de ella. ¿Y si... esto hace que ni tengo un buen motivo para querer asesinar al Dr. Grey? Parece fácil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pero sería muy difícil pillarme. En realidad, yo diría que imposible. ¿Qué? Creo que ya me entiende.
Voy a hacer que quede en ridículo ante todos. Espero que lo disfrute. ¡Hija de perra! ¡Ah! Y me lo cuenta, tan pancha. Me voy indignado. Que lo sepas. Sí, gata. En fin. Vale, pues no sé si tengo algo más. Sí, tengo algo más que hacer. Porque aún no estoy donde termino el episodio. Parece que ocurre algo. ¡Quieto! ¡Pare! ¡Déjeme a mi madre en paz! ¡Oh! Oye, un momento, amiguita. No voy a hacerle daño. Earl, cariño, no pasa nada. Estaré ocupado un rato con este joven. ¡Madre! ¡Déjeme ir con usted! ¡Ah! Lo hace llamar madre. ¡Odio a Morgan! No, debes quedarte aquí y proteger la mansión. ¡Es una niña! ¡Se supone que...! Pero... ¡No pongas esa cara! ¡Ey, ya sé! Voy a enseñarte una cosa muy chula. ¡Mira, es una pistola de verdad! ¡Inspector! ¡No me hagan enfadarme más! Lo siento. No aprendes, imbécil. Pobre Gamshu, arrastrado así de la oreja por Morgan. ¡Madre! No te preocupes, es una mala persona. Háblame de ella. ¡Madre! ¡Esto no había ocurrido nunca! ¡Pearls! ¡Señor Nick! Tengo un horrible presentimiento que no puedo quitarme de la cabeza. Creo que va a ocurrir algo terrible. Estoy asustada, estoy muy asustada, señor Nick. Di algo, Wright, lo que sea. Qué mal se me da esto. Y no dices nada, cabrón. Señor Nick, ¿qué tal? ¿Qué tal Maya la Mística? Todo irá bien, creo que he reunido suficientes pruebas. Maya la Mística, debe de sentirse tan sola. Por favor, señor Nick, vaya a visitarla. Ya, pero tampoco puedo dejarte aquí sola. ¡Ya estaré bien! ¡Por favor, Maya la Mística le necesita a su lado! Ya está con su mirada realmente penetrante. Vale, pues iré a ver a Maya la Mística. Porque soy su amigo especial. No, ¿cómo dijo? Su persona especial o algo así, ¿no? Centro de detención. Te estaba esperando, Fénix. ¡Mía! ¿Qué tal van los preparativos? Creo que ya tengo información y pruebas suficientes. Creo. Mañana todo dependerá de ti. Si Maya es declarada culpable o inocente, es una responsabilidad muy pesada. Si la memoria no me falla, Mia tenía unos cuantos psicocandados. Mia, voy a obtener los últimos datos que necesito. Claro, te invito a que lo intentes. Tu hermana está en peligro, deberías... En fin... El juicio de mañana. Todavía un montón de preguntas que debe responder antes del juicio de mañana. ¿Te refieres a cómo entró el auténtico asesino en la sala y cómo mató al Dr. Gray? Sí. También, ¿cuándo entró el asesino en la cámara de canalización? Una vez iniciada la canalización, estuvisteis todos delante de la puerta. Lo que significa que el asesino tuvo que haber entrado antes de empezar. En cualquier caso, eso es lo que pienso. Pero Maya ya ha dicho que no había nadie más allí dentro. Es cierto. Pero si no podemos explicar los movimientos del asesino, estaremos bloqueados. Técnica de canalización Kurain. Pensé que nunca llegaría este día. ¿Me estás preguntando sobre la canalización? El centro de este caso es la canalización de espíritus. Y creo que no entiendo nada sobre el asunto. Bueno, es normal. Después de todo, la canalización de espíritus no es algo cotidiano, ¿verdad? Sí, supongo que tienes razón, aunque para Pearls lo es. El poder de cambiar el aspecto físico y adquirir el espíritu del canalizado fue algo que aprendió nuestra antepasada, Amy la Mística. Me suena ese nombre. La familia Fey era conocida por su dedicación a los dioses. Acaba de... Esto es un chisme teológico tremendo, ¿no? O sea, en este mundo existen los dioses a los que rezan estos tipos y no otros. Porque no puedes soltar algo así y dejarlo tan pancho. Ahora me interesa saber más. Cuando nació Amy la Mística, el nombre que le pusieron marcó su destino. ¿Qué pasa? ¿Amy significa algo? No sé qué. Ya que recibió el nombre de uno de los budas del budismo. ¡Oh! Amitabha. Hoy en día, su alma sigue sellada dentro de la urna sagrada Kurain. Normalmente está en la senda sinuosa y lleva su nombre escrito. Ya... ¡Oh, venga, Fénix! No es más que un cuento de hadas. ¿Y que yo te vea también es solo un cuento de hadas? Vale, el momento de la verdad. ¿Quién es el asesino? ¿Mía? Sí. Mía, tú sabes algo, ¿verdad? Sobre el verdadero asesino, quiero decir.
qué crees eso? A veces es duro poder ver los secretos de otras personas. Parece que es hora de que expliques tu razonamiento. Sí, una batalla intelectual contra mía. Ups. vale, vamos allá. ¡Chao!